The class just on time. And well, the homework was just 2 pages, 62 and 63. So let's start checking page 62. Page 62, please. And let's see. In this exercise, you have to choose the correct conjunctions and rewrite the sentences. Tenían que reescribir las palabras usando las conjunciones, una de las dos opciones que les daban. Por ejemplo, en la primera les dieron Colorado is beautiful in the summer and it's a great place to go hiking. So, las dos cosas eran positivas, usábamos and. Colorado is beautiful in the summer and it's great place to go. It's a great place to go hiking. So, Angel, what do you have in number two? Voy, profe, es que no encuentro la... 62, page 62. Ay, ay, ay. Es la 3, ¿no? Number two. Dubai. Dubai is a very nice place. The summers are terrible hot though. Place. Yes, though, correct. Son algo positivo y algo negativo. Entonces, había que agregarle though al final. The summers are terrible hot though. Good. What do you have in number three, Luis Miguel? Hong Kong is an exciting city and it's a fun place to sightsee. Do you agree? Yes, it's correct. Solamente había que eliminar el it. Ok, nada más. En is. Ah, no, sorry. Yeah, it's okay. Está bien. And it's a fun place to sightsee. Yeah, correct. Porque teníamos dos cosas positivas. Then, number four, Adrián. Yo. Yes, Adrián. My hometown has some great restaurants, but it's not a good place for shopping. Yeah, good. It's a positive and a negative things. So we use but. Correct. Entonces aquí habría que poner una coma. Coma here. And number five, Dulce. Our home town is somewhat ugly. It has some beautiful homes. However. Yes. Good. However. Mm-hmm. Exactly. So negative plus positive things, we use however. Great, guys. Any question about this exercise? It's okay? No, okay. Good. So then next page, 65. Solo les dejé dos para que tuviéramos tiempo de hacer más actividades. So exercise 7, complete the sentences. Use phrases from the box. Ya tenían aquí las respuestas. So what do you have in number 2, Olivia? You shouldn't stay near the airport. It's too noisy. Yes, good. You shouldn't stay. Shouldn't stay. Yes. Okay, shouldn't stay.
Brenda, number three. What do you have? Yes, number three. You shouldn't miss museum. It has some new exhibits. Yes, correct. Shouldn't miss. You shouldn't miss the museum. It has some new exhibits. Yeah. Josue, number four. Josue? Sí, perdón, teacher. You can take a bus? A bus, bus. A bus. Okay, you can take a bus tour of the city if you like. Yeah, that's the answer. Of the city if you like. Yeah, thank you. Rafa, number five. Yes, you should walk alone at night. It's dangerous. Shouldn't walk. Shouldn't walk. Yeah, good, correct. You shouldn't walk alone at night. It's too dangerous. Mm-hmm. And the last one, Angel Josue. You can get a taxi if you're out late. Correct. Perfect. Any question here about vocabulary or structure? It's okay? No, teacher. Excellent. Near, la segunda, profe, es... Cerca. Near. Cerca. Okay, thanks. You're welcome. Then, in the next exercise, you have to complete using should, shouldn't, and I or you. So, two volunteers to read the conversation, please. A pair of volunteers. Don't fight. You teacher. Thank you, Pedro. Another one. Another brave person, brave student. Brave es valiente. No. Ok, ¿qué no tienen confianza en las respuestas que pusieron? Ok, so I choose you, Luis Miguel. So, Josue, you are A, and Luis, you are B. Start. I'm taking my vacation in Japan. What should I do there? My shouldn't miss Kyoto. No, eso es esa es la respuesta, ya se la debe dar Luis. Luis? Ah, okay. Luis? Escucha. Ya te escuchamos. Profe. Yes. We hear you. Escucha. Yeah, we hear you. Should miss Tokyo, Kyoto? Kyoto. The old capital city, Kyoto. A lot of beautiful old buildings. For example, should see the Rinzai Temple? You should see. You should. Perdón. You should see. En el ejemplo les pusieron should I porque era pregunta.
En las preguntas va primero el verbo y luego el sujeto. Pero ya cuando sea respuesta, primero va el sujeto y después va el verbo. ¿Yes? Continue. Pedro, sounds great. Sounds great. Hakon is very popular. I heard you go there. Again, ¿qué pusiste aquí? I or you. No, es, mira, las opciones son should, shouldn't, junto con I or you, pero or no es una opción. O sea, or te dice que o pones I o pones you, por eso acá, por ejemplo, fue should I. ¿Debería yo hacer eso? Perdón, ¿qué debería? Dice aquí, ¿qué debería yo hacer ahí? Y ya me dicen, tú no deberías perderte Kyoto. Tú deberías ver el Ryoji Temple. Y aquí es una pregunta. I should go there. Al revés, porque es pregunta. Should I? Las preguntas va primero el verbo. Should I go there? Yes. Mm-hmm. Yes, you should. You should. Le puedo agregar, you should go there. Nada más quedaría así. Podrías, pero no es adecuado porque te acaban de preguntar, ¿debería ir ahí? Es pleonasmo. Sí, deberías ir ahí. Nada más, sí, deberías. Okay, yes, you should. It's very interesting, and the hot springs are fantastic. Springs. Es comiendo. Yeah. Should it take a lot of money? Again, ¿qué pusiste? Should it? Es pregunta. El apóstrofe. Ah, sí, es cierto. Entonces sería should I take a lot of money? Exactly. With me? ¿Debería llevar mucho dinero conmigo? Es una pregunta. The answer. No. You can use the ATMs in Japan. You shouldn't. No, you shouldn't. ATM es cajero automático. ATM. Automatical teller machine. Eso significa at ATM. Automatical teller machine. Ese era cajero. La última, Pedro. Teacher, la última ya no la con. It's a question. Pero igual, ¿no? Es una pregunta, Hans. Yeah. Should I go there? Yeah. When should I go there? ¿Cuándo? ¿Cuándo debería ir ahí? I go there? Okay, teacher. In the spring or the fall, you can see the cherry blossoms or the fall colors. Fall colors. Fall. Otoño, fall. Fall colors or the fall colors. Yeah, thank you. Questions here? No questions? Are you sure? Okay, bueno, con should vamos a seguir trabajando en la siguiente lección. Eso fue nada más, les dejé esas dos páginas, ¿no? Para que tuviéramos tiempo de practicar. Y que no se saturaran también y que me hagan la tarea. So,
Vamos a jugar con dos ejercicios. Uno para practicar rápidamente for and since, que consiste en seleccionar cuál es la preposición adecuada para la expresión. Por ejemplo, para 9 months sería for or since. Ya se me fue. For. Now. The 90s. The 90s. Since. Ya era nice. Since. Ok. Good. Eso lo hacen en equipo. Since. No digan science. Since. Since. Y este otro es un juego para practicar. Vamos a hacer algunas y luego ustedes solos. José, ¿para qué ya llegó? José, can you spell your email address in English? A ver. No me sé mi correo. Invented. Oh. Other question. Another question. ¿No puedes deletrear tu correo? Nada más, déjenme notarlo. Volunteer. Teacher, ¿cómo se diría aquí un bajo? Underscore. Miren, qué bueno. Es una pregunta básica, pero si no se acuerdan, qué bueno que salió. Underscore. Sí. A ver, ¿quién sí sabe deletrear el correo? ¿Y el arroba? Arroba se dice at. Eso lo vimos en el primer curso. El guión se dice hyphen. El guión corto. Y punto se dice com. Sorry, dot. Ahí está, son todos los que necesitamos. So, a volunteer to give me his, her email address? Luis. Ok, Luis. El. ¿Me escucha? Yes, el. You. E. S. No. Dije you. La L, dije U, I, en inglés, no, ¿eh? Es la A, o sea, la A. A. La I. ¿Qué? A. Sí, está diciendo A. Es que se me confundo con la I, la A. También cuidado con las vocales. S-M-A-E-R. E no hay, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? No existe E. E en inglés. ¿Qué letra quieres decir? No. M-A-R. She. She. G. G. Ok, G. O. N. Arroba, ¿cómo es? ¿Cómo lo veo que he dicho? ¿Arroba? Ahí está, a la izquierda. At. 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 Gmail. Wycom. Dot. Creo que así es. Dot com. Aquí están los símbolos. Underscore, guión bajo, at, arroba, hyphen, guión corto y dot, punto. A ver, aquí está escrito, Luis. ¿Sí está correcto? ¿Sí es Luaz Margón? No.
No, era Luis. La I se dice I. Es que le estaba diciendo. Así, I. I, y la, la es, A es A, ¿no? I, A. La A es A. Ok. Y la I es I. Sí, ¿ya está correcto aquí? Sí, ¿ya? Así está bien. Ok, sería luismargon at gmail.com. ¿Yes? Acuérdense que esta es A, esta es I, y este es I. A, E, I. A, E, I. Miren, y yo dando por hecho que los primeros temas están dominados. Hay que darle un repaso a la... Profe, ¿puedo decírselo? Vale, te voy a dar otra ya. Me ayudó eso que puso ahí. Chale. Ahorita ya con tu okay. Equipo. Porque para darles otro ejemplo. Oh my God, no puedo girarla. Okay, so can you say these numbers? Hay que cambiarla porque si no se va a tardar mucho. Can you say, nada más decirlos. Can you say these numbers correctly? José? Fighting. No. 30. Este del medio, ¿no? No lo recuerdo con fighting. 15. No. Ay, 15. 18, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, ok, ya. Yeah. Ya, yeah, ok, nada más tenés que decir esos tres. Y el último es 30 or 30, una de las dos pronunciaciones, las dos son correctas. 30 or 30, ¿yes? Ok, yes. Thank you. So, one more. This is for Marta. Marta, are you there? Yes, teacher. Can you count down from 20 to 1? No importa el tiempo. Down, count down. O sea, contar hacia abajo. Count down. Okay. 14, 13, 12, 11, 10, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Ok, thank you. Se comió dos. El 4 y creo que el 10, ¿no? 10. It's okay. Ya ustedes ahí en equipo ya dicen si se las valen o no. Ok, one more. This is for... Let's see, Axel. Bueno, este ya pasó. So. Axel, can you speak? Yes, teacher. So, can you say 5 things you can do on your mobile phone? Yes, I can write messages. I can call my mom or my dad or someone. I can play video games. I can
see photos. Yeah. Oh, see, let's see. I can see photos and I can download apps. Okay, perfect. I can download apps. Yes, very good. Okay, thank you guys. Bueno, y entonces estas son las categorías, habilidades con Ken. ¿Se entiende qué van a hacer? ¿Ya? Yes. No, je t'aime no es ruso, eso es francés. Okay. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. So, escuchen cómo pronuncian aquí la negación. No se escucha, profe. Can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can get a taxi easily. You can't get a taxi easily. You should visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. Okay, como se pueden haber dado cuenta, the T is not strongly pronounced. La letra T, ellos no la pronuncian fuerte. Entonces nos tenemos que basar mucho en la inferencia y poner mucha atención cuando nos hablan en vivo. Porque no dicen, you can't get a taxi easily. Can't. No pronuncian la T muy marcada. Es una ligera diferencia. You can get a taxi easily. That's affirmative. Y negative, you can't get a taxi easily. La diferencia es el tonito. Cuando niegan, remarcan más el can. Pero la T no suena tan marcada. You can't. You can get a taxi easily. Así más o menos. You can. Pero no dicen you can't. You can't get a taxi easily. No es marcada. Pero sí elevan el tono de voz cuando niegan. Lo mismo con should. You should visit in the summer. Cuando afirman, lo dicen más rápido. Seguido. You should visit in the summer. Pero cuando niegan, you shouldn't visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. Lo marcan más. Pero las T no son muy marcadas. Yes, got it? So let's practice. Let's listen to four sentences and choose the modal verb you hear. Básense en lo que les dije. La T no va a sonar muy marcada. Si escuchan que el can es muy, que elevan el tono, entonces están diciéndolo en negativo. Porque en afirmativo, you can get a taxi easily. Negative, you can't get a taxi easily. Si escuchan que elevan el tono, entonces están negando. Got it? Yes, teacher, got it. Go. Page 76, exercise 9, part B. Listen to four sentences. Choose the modal verb you hear. 1. You can't ride the subway between midnight and 5 a.m. 2. You should try the local food. It's delicious. 3. I think we can visit the park on Sunday. 4. You shouldn't miss the science museum. Do you have the answers or do you want me to play it again? Try again. Play again. Okay. Please. Page 76, Please. Exercise 9. Part B.
Listen to four sentences. Choose the modal verb you hear. 1. You can't ride the subway between midnight and 5 a.m. 2. You should try the local food. It's delicious. 3. I think we can visit the park on Sunday. 4. You shouldn't miss the science museum. Okay, so number one, is it affirmative or negative? Negative for negative. Yeah, it was negative. What about number two? Affirmative. It was an affirmation. Number three? Affirmative. And the last one? Negative. It was negative. Shouldn't. Yeah, very good. Good, guys. Can we continue? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, now let's continue practicing the listening. Where should you go? Let's listen to three speakers talk about three countries. Complete the chart. So please, you have to write the country they are talking about. You have to write what's the largest city of those countries, and what visitors should see or do in those countries. Do you understand? Do you understand what to do? La más grande. La ciudad más grande. Yes? Ready? Page 76. Yes, Exercise 10. Listening. Where should you go? Part A. Listen to speakers talk about three countries. Complete the chart. 1. Japan has several big islands and many smaller islands. The largest city is Tokyo. There are many beautiful Buddhist temples in Japan. Visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. And here's a fun fact. The highest mountain in Japan is Mount Fuji. 2. Argentina is a large country in South America. The largest city is Buenos Aires. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. And by the way, the people there all speak Spanish. 3. The capital of Turkey is Ankara, but its largest city is Istanbul. There are many colorful markets in Istanbul where visitors should definitely buy some souvenirs. Then they should try the delicious Turkish street food. They should also try Turkish coffee. It's thick, dark, and delicious. Most of Turkey is in Asia, but a small part is in Europe. Do you have all the answers? No. Again? Please. Okay, yes, one more time. Yes. Focus. Page 76, Exercise 10, Listening. Where should you go? Part A. Listen to speakers talk about three countries. Complete the chart. 1. Japan has several big islands and many smaller islands. The largest city is Tokyo.
There are many beautiful Buddhist temples in Japan. Visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. And here's a fun fact. The highest mountain in Japan is Mount Fuji. 2. Argentina is a large country in South America. The largest city is Buenos Aires. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. And by the way, the people there all speak Spanish. 3. The capital of Turkey is Ankara, but its largest city is Istanbul. There are many colorful markets in Istanbul where visitors should definitely buy some souvenirs. Then they should try the delicious Turkish street food. They should also try Turkish coffee. It's thick, dark, and delicious. Most of Turkey is in Asia, but a small part is in Europe. 4. Let's share. Was it difficult? Very difficult for me. Okay, estoy viendo varias caras que están haciendo. Ya les dije, chicos, antes de dormir, no hay mejor manera que terminen su día viendo un capítulo de una serie en inglés con subtítulos en inglés. Van a aprender muchísimo y muy rápido. Háganlo, de verdad. Aprovechen ahorita, la oferta, ya acaba el 30 de este mes, aprovechen la oferta de HBO. HBO Max está dando por $75 tres pantallas. O sea, júntense con dos amigos, que es lo que yo hice, y te salen $25 el mes. $25 por tener casi las películas más taquilleras, y sus series son geniales. Vean Chernobyl, me encantó. Y ya les dije, en inglés y también con subtítulos en inglés, audio en inglés, subtítulos en inglés, y van a aprender palabras, cómo se escribe, cómo se pronuncian. Y le van a entender, tienen la capacidad de entenderle, ya tenemos varios meses. Entonces, de verdad se los recomiendo un montón. Vean películas y series en inglés con subtítulos. Eso me dijo alguien, pero ajá, para quien tenga bien el servicio de Telmex, pero a partir de enero te lo dan más caro, te lo dan como en $127, creo, a partir de enero. Y lo bueno de contratarlo durante este mes así, de la oferta de 75 entre 3, es que, bueno, ellos dicen que te van a conservar siempre ese precio. Pues ojalá. Si es cierto, sí vale la pena, porque son $25 al mes nada más. No hay plataforma más barata hasta ahora. ¿En dónde, Rafa? No, nada. O sea, digo la calidad de los. Si contratas series. El servicio de $50, sí, que es el de teléfonos y tablets, pero el de $75 no, ese es en HD. Pero entre tres. Tiene HBO. Para tres pantallas. Sí, el de HBO, entre tres personas, $75, y ese es para televisión, para computadora, y ese sí es en HD. Sí, ese fue el que contraté con uno de tus compañeros, por ejemplo. Yo les publiqué ahí en el grupo, ¿eh? Al grupo les dije, ¿alguien quiere rentar conmigo HBO? Y sí, sí me llegaron los mensajes y pues ya, estamos disfrutando del servicio. So, júntense entre ustedes. Yo no me entré. No viste el mensaje, ni modo. Ahora júntate con alguien más. So, let's see, ahora sí. No me pagan, ¿eh? Porque van a decir que le estoy haciendo publicidad a HBO. So, country, number one, Japan. Largest city? Tokyo. Yes. And what can I do in Tokyo? Visit the temples. Go to temples, eat sashimi. Japanese food, especially sashimi, exactly. Yes. Good, guys. Dijo algo de subir a las montañas. The mountains. Ah, the Mount Fuji. Porque puedes explorar el Mount Fuji, su volcán más famoso, o sagrado para ellos. Yeah, you can visit the Mount
Fuji. Yeah. Good. Good, guys. Ahí está. Then, lo voy a dejar por aquí. Number two. What's the country? Argentina. Argentina, yes. And what's the largest city? Buenos Aires. Yeah, Buenos Aires. Buenos Aires. And what can we do or see in Argentina, in Buenos Aires? Ahí ya no supe. Yo tampoco. Nobody? This is the town. Yes, you can go or visit the downtown area. Downtown area, el centro, visitar el centro. What else? No? ¿Ninguna otra idea? No, ya se lo escuché que dijo que la gente vieja habla español, creo. By leather. En el Buenos Aires es famoso por su piel, que venden muchas cosas de piel. Comprar piel. By leather. Leather clothes, of course. And the last one. The last country is? Turkey. Turkey. In Turkey, what's its largest city? Istanbul. Istanbul. Istanbul, yeah. And what can we do there? Su comida, hacer un recorrido. Bueno, los souvenirs, hablo de los souvenirs. Yeah, you can buy. Del café. Buy souvenirs. See the parks. See the parks, no lo recuerdo. No sé, ¿no fue de la anterior esa? Buy coffee turkey. Drink coffee turkey. Drink, okay, try. You can try Turkish street food. Street food and coffee. Yes. Probar la comida, la comida rápida, street food and coffee. Yes. That's what you can do in Turkey. Go to market, buy souvenirs, and try Turkish street food and coffee. That's it. Profesor, ¿la ciudad más grande es correcto que inicie con I o es con E? Istanbul. En inglés es así, ¿sí? Con I. Istanbul. Ah, bien. Yeah. Bien. En estos otros Gracias. Idiomas, en español es Istanbul, but in English is Istanbul. Istanbul. Gracias, teacher. Yeah. Any other question? También hablaba de su capital, ¿no? Su capital es Ankara, yeah. Pero la ciudad más grande es Istanbul. Exactly. Yeah. They told that. ¿Te dijeron eso? Mm-hmm. Good. May we continue? Yes, teacher. Okay, well, that would be all for the unit 11. So, just let's check the vocabulary for the next unit. La siguiente unidad viene también pesadita en cuanto a vocabulario. ¿A qué te refieres, Luis, con eso de que lo pase? What are you talking about? Creo que hace la contraseña del HBO Max, profe. Ah, ya. No, porque si entra alguien más, ya cuando alguien de los otros tres que lo tenemos quiere entrar, pues lo va a sacar. Va a decir que ya hay tres pantallas usándose. Sí. Ya. Activa, correcto. Okay. So, just repeat after me. This is the vocabulary for unit 12. In this unit, we are going to talk about common health problems. So,
repeat. Backache. Backache. Okay. Backache. Bleeding. In. Bleeding. Bleeding. Barn. 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 Coal. 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 Old. Dry skin. Dry skin. Dry skin. Dry skin. Fever. 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 The flu. The flu. The flu. The flu. The flu. Headache. 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 Acuérdense que la C y la H es una K, por eso estamos diciendo backache, headache. No, no digan headache, no vayan a decir backache. No suena así, ¿eh? Es una K. Headache. Hiccups. 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 Homesick. 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 Illness. 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 Insomnia. 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 Itchy eyes. Itchy eyes. Itchy eyes. Itchy eyes. Mosquito bite. Mosquito bite. Mosquito bite. Mosquito bite. Mosquito bite. Sore muscles. Sore muscles. Sore muscles. Sore muscles. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Stomachache. 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 Stomach. Okay. Sunburn. 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 Toothache. 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 Upset stomach. Upset stomach. Upset stomach. Upset stomach. Can. 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 Yar. 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 Stick. 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 Tube. 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 Bandages. 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 Breathe minds. Breathe minds. Breathe minds. Breathe minds. Breathe. Cough drops. Cough. Cough, como F, cough, drop. Cough, drops. Cough, drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops.
Eye drops. Heating pad. Heating pad. Heating pad. Heating pad. Ointment. 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 Shaving cream. Shaving cream. Shaving cream. Shaving cream. Tissues. 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 Advice. 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 Complain. Complain. Complaint. Complain. Garlic. 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 Medicine cabinet. Medicine cabinet. Medicine cabinet. Medicine cabinet. Rainforest. 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 Researcher. 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 Rest. 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 SARS. 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 Throat. 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 Deeply. 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 Let me see. Tengo una duda con esta. Itchy. Aquí sí no suena como, como K, la CH. Itchy. 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 Sick. 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 Sore. 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 Strange. Strange. Stressed out. Stressed out. Stressed out. Or just stressed. In bed. In bed. In bed. Under cold water. Under cold water. Cold water. And that's it. That's your homework, guys. For homework, I just want you to read, to study the vocabulary in order to work in the next unit. Yes? That's your homework, just to study. I'm gonna send you the slideshow, the PowerPoint slideshow, so you can study.